tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de nuestro Tiempo de Noticias, donde, como siempre, estaremos con toda la información para compartir junto a todos ustedes y repasando lo que ha ocurrido en la semana, las principales novedades. Y vamos a comenzar con lo que fue, en este caso, la sesión del Consejo Deliberante, donde hubo muchos temas que se trataron. Algunos los vamos a tener el próximo día, el lunes. Pero uno de ellos tiene que ver con un aumento salarial del 5% para todos los trabajadores municipales, entre ellos también para los contratados, pero este aumento no incluye a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Así que vamos a estar hablando sobre este tema. También un vecino, en este caso nuestro colega y amigo Onésimo Tito Cabrera, solicitó que una calle, donde precisamente vive él, cambie el sentido de circulación, así que vamos a estar hablando sobre este tema. Aquí tenemos detalles entonces de lo que ocurría en la sesión con algunos de los temas. Resolución número 252/2018. Visto el aumento de haberes del personal comprendido por la escala salarial dispuesta por la Administración Provincial y considerando que el mismo otorga un aumento a la Administración Pública Provincial del 5,9% a partir de las remuneraciones de julio con respecto a los haberes de febrero de 2018. Los haberes del personal municipal se rigen por la misma escala salarial que la dispuesta por la autoridad provincial, que el Departamento Ejecutivo ha decidido no trasladar el aumento dispuesto por la Administración Pública Provincial a la planta de funcionarios, que en la contratación de los agentes de tránsito se estipulan montos específicos por sueldo básico, adicional por asistencia y adicional por turnos realizados los días sábados, domingos o feriados trabajados. Por ello, el Intendente Municipal de Rincón resuelve. Artículo 1. Otorgar un aumento del 5,9% a todo el personal de la Administración Pública Municipal adheriendo al decreto provincial, calculado respecto a los haberes del mes de febrero. Artículo 2. Otorgar un aumento del 5,9% al personal contratado que desempeña la función de agentes de tránsito en los conceptos de sueldo básico, adicional por asistencia y adicional por turnos en los haberes correspondientes al mes de febrero, que se regirán por los valores del anexo 1 de la presente. Artículo 3. Exceptuar al Intendente Municipal y funcionarios del Departamento Ejecutivo del incremento del 5,9% estipulado por decreto provincial a partir del mes de julio del corriente. Artículo 4. Invitar al Consejo Deliberante de Rincón a resolver en el mismo sentido que el Departamento Ejecutivo Municipal, respecto de exceptuar a sus dietas del incremento del 5,9% según decreto provincial. Artículo 5. Ejecútese, infórmese al Consejo Deliberante, ejecútese y archívese la presente resolución. Radicó 30 de julio del 2018, firman contador Matías Piñardi, secretario de Hacienda y Finanzas, Roxana Lercari, intendente municipal. Bien, esta resolución no requiere aprobación del Consejo Deliberante, pero como tenemos una invitación, la pasamos a la Comisión de Finanzas Públicas y Desarrollo Local para su análisis. Radicó La Pampa, 31 de julio de 2018. Al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Claudio Bereis, radicó. De mi mayor consideración, por intermedio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio al resto del Honorable Consejo Deliberante, a los efectos de solicitar como frentista del pasaje Bautista Duto al 1380 del barrio Jorge Agustín Pica, que se revea la ordenanza de su momento que estableció mano única de dicho pasaje en sentido de norte a sur, a los efectos de cambiar dicho sentido, teniendo mi solicitud los siguientes fundamentos. En primer lugar, debo expresar que desde hace mucho tiempo vivo padeciendo la incomprensión de los automovilistas que, sin tener en cuenta lo extremadamente estrecho que es el pasaje, se estacionan en cualquier sentido y en cualquier momento del día o la noche, frente a mi garaje, sobre la mano contraria a mi domicilio, lo que implica la imposibilidad de ingresar o salir con mi automóvil particular. Esto ocurre desde siempre, pese a haber puesto en el portón del garaje la típica indicación de prohibido estacionar, y lamentablemente he sido el único perjudicado en toda la cuadra. De soportar enojos de los automovilistas cuando de buena forma hemos pedido que corran de lugar el vehículo para poder hacer uso de mi propiedad. Esto sin los carteles que se colocó hace una semana,
ahora con las indicaciones de sentido norte a sur y estacionamiento y estacionamiento a la derecha, como debe ser y está bien que así lo sea, con más razón los automovilistas, sin estar en infracción, estacionan frente a mi garage impidiendo mi ingreso o salida. Pero más allá de esta situación personal que atravieso yo, da lugar para analizarlo por el uso corriente, natural y lógico, las calles 2 de marzo e Italia y los pasajes en este sector barrial de Relicó, por lo que podemos fundamentar el cambio del sentido de los pasajes Bautista Duto y por ende la Costa Pereira por lo siguiente. 1. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los automovilistas circulan desde el centro de la localidad hacia el barrio, desde oeste a este, proviniendo por una arteria que tiene comunicación con el centro comercial y bancario, como así también con las rutas nacionales 35 y 188, refiriéndonos al ingreso a la ciudad. Quienes lo hacen en el sector sur del barrio Pica, la mayoría lo hacen por la 2 de marzo, ingresando el pasaje Bautista Duto y retornado hacia el centro por pasaje Martín Núñez, que tiene el sentido correcto y debería quedar así, o por calle Italia. 2. Los que vienen hacia el sector norte del barrio Pica lo hacen por calle Italia y también lo hacen por 2 de marzo. Muy contadas excepciones lo hacen por la prolongación de la avenida San Martín, que se angosta por la curvatura de las vías del ferrocarril. De esta manera retornan al centro por el pasaje Costa Pereira, que se debería modificar el sentido actualmente de oeste a este, o bien por San Martín de doble mano. 3. Lo que afirmamos entonces, que el ingreso al pasaje Duto es más viable el sentido sur a norte para retornar o salir del barrio de este a oeste por cualquiera de los dos pasajes, Martín Núñez y Acosta Pereira. 4. Además, en cuanto a estacionamiento, si se hace un recorrido ocular del pasaje, se va a notar más lugar para aprovechar para estacionar del sector derecho, sentido sur a norte, que de la forma actual, y que todo lo hace por ser el lado oeste, manzanas cortadas por otro pasaje, reduciendo la cantidad de espacios libres sin entrada de vehículos. 5. Por todo lo expuesto, es que solicito el análisis de la situación y se contemple la posibilidad de modificar la ordenanza, estableciendo que el pasaje Bautista Duto, en su extensión, sea de circulación de sur a norte. Se mantenga el pasaje Martín Núñez con el sentido este-oeste y se modifique la Costa Pereira con el mismo sentido este-oeste. 6. Como alternativa, de no ser posible la modificación de esta ordenanza, se contemple la posibilidad de pintar el cordón cuneta frente a mi garage del sector oeste, con amarillo para que se respete el ingreso al mismo. Sin más, saludo a usted y demás integrantes muy atentamente. Firma Onésimo Cabrera. Continuamos con más información y nuestros colegas de El Norte en Movimiento, en este caso encabezado a través de su director, Horacio Bochanieto, cumplirá o cumple este viernes 25 años. Va a ser una celebración este fin de semana con colegas de toda la región, donde si Dios quiere vamos a estar participando también, porque además hemos estado trabajando durante 15 años en El Norte en Movimiento. Nuestro amigo y colega también, José Lo Villoria, lo entrevistó. Hemos sintetizado una nota extensa, pero hemos sintetizado para, obviamente, sumarnos y adherirnos a estos festejos de los 25 años del Norte Movimiento. Y justamente a principios de ese año, de 1998, o sea, por abril, mayo, comencé otra vez con esa revista que nos había quedado allá, no en el olvido, pero sí con algún grado de frustración en aquella época que no pudimos llevar adelante. Y arranqué justamente con una revista que se llamaba Todo Deporte. Mayo. Vamos a suponer, abril-mayo del año 1998. Claro, funcionaba ahí, ¿no? Andaba ahí. Pero después yo me puse a pensar y a analizar si yo... va a ser mi medio de vida, mi sustento familiar. Digo, ¿qué hago en la época, durante el tiempo que no haya deporte? Entonces, me decidí por hacer un medio más amplio, que fuera más general, ¿no? Y en realidad el Norte en Movimiento nace por una necesidad laboral, no hay otra.
Y bueno, y hoy, después de 20 años, uno ve el camino recorrido, digo, de tres pueblos que teníamos en 1998 a 30 que tenemos hoy, el hecho de haber estado en el Trueque, nosotros estuvimos en el Trueque, nosotros vendíamos el periódico, Adela vendía el periódico en el Trueque, y se llegaba con su atadito de acelga y su paquetito de tomate, y era por una suscripción del norte en aquella época de crisis. Al tener hoy 3.000 familias que nos abren las puertas en el norte de La Pampa, 800 suscriptores en Alvear, generando de alguna manera algún trabajo digno para la gente que nos reparte el periódico, viendo, recordando aquellas madrugadas, porque cuando nos entregaban el periódico, que eran planchas que teníamos que llegar a Intendente Alvear, y a veces a dedo, con las planchas había que doblar, intercalar, y eran horas de trabajo durante la madrugada con mi familia, mis padres. Al hecho de que hoy pueda ir a una empresa periodística importante de La Pampa y en 45 minutos tenga 3.000 ejemplares hechos y ya empaquetados y para salir a repartirlos en la hora, a la hora de la madrugada. Digo, uno ve ese camino, digo, avanzamos, pero en ese camino también quedaron muchas frustraciones y muchas anécdotas, y es por eso que el próximo sábado quiero de alguna manera tener a todos ahí esa noche. Todos los que lo que pasaron, los que hicieron algo, los que estuvieron, los que me ayudaron, todos. Quiero tenerlos ahí porque... Escuchándote parece que fuera más una noche de agradecimiento y no de celebración por los 20 años. Es así, es que la noche está centrada en eso, José. El agradecimiento de la familia hacia el resto, hacia todos. La noche está enmarcada así. Es el agradecimiento de toda una familia. Y es por eso que nos hemos fijado objetivos cortos. Es decir, queríamos llegar a los 20 años. Ahora, digo, estamos cerca de fin de año. Vamos a terminar el año. Bueno, pues ya que estamos, podemos llegar a los 1.000 números. Exacto, pero los 1.000 números es en junio del año que viene. El número 1.000 es en junio del año que viene. Entonces, nos vamos haciendo esos objetivos cortos cuando años atrás proyectábamos todo un año de poder trabajar una zona, de poder potenciar un pueblo, de poder incorporar algún suplemento, de ver qué colega, qué periodista podíamos encajar en nuestro equipo de trabajo. Y en aquellos primeros tiempos, aquellos 10 años, la gran parte de nuestros ingresos era Intendente Alvear, y es el enorme agradecimiento a todos los que han apostado al Norte en Movimiento. Es decir, no sabe el suscriptor el valor que tiene para nosotros. Ese que nos abre las puertas toda la semana para recibir el ejemplar. Hay 800 personas, hay 800 familias de Intendente Alvear que reciben el semanario. Pero porque por 80 pesos, 80 pesos mensuales generan fuentes de trabajo. Es un gran valor, aparte del gran sostén que nosotros tenemos, es un gran valor para nosotros. El hecho de tener el suscriptor, ¿no? El anunciante, el que invierte su dinero apostando a la publicidad, los colaboradores, los trabajadores, y lógicamente esa gente que nos reparte, ¿no? Que no importa si llueve, si se hace frío, si hace calor. Llega a las 6 de la mañana, llega al norte, 6 y media, se está empezando a repartir. Todo familiar que tiene relación, directamente familiar más cercano, ha hecho algo por el Norte en Movimiento, o ha trabajado, o ha sacado fotos, o ha repartido. Hoy mi hijo Gonzalo trabaja con la parte virtual, todo lo que tiene que ver sitio web, hacemos sitio web para afuera. Mis dos hijas de pequeña repartían el periódico al vecino, a la vecina ahí en el barrio, y Adela fue la primera que salió a tocar puerta a puerta para hacer los suscriptores. Y el viejo Lucio, el abuelo Lucio, con casi 84 años, de 6 y media, 7 de la mañana, desde el número 1 hasta hoy, reparte el norte. Siempre dentro del marco de la ley, siempre,
nunca abortar el derecho a la expresión a nadie ni en cualquier circunstancia. Derecho de expresión siempre, siempre dentro de la ley y la libertad. El Norte nunca tuvo línea editorial, jamás tuvo línea editorial, se hizo, lo hizo la gente, lo hizo el que golpeaba la puerta porque quería una nota, porque anda por mi casa me pasa esto, se fue haciendo así, y pasaron muchísimos colegas trabajando que tenían su pluma libre, y abordaban un tema y yo no creo que alguna vez le haya puesto una coma o una redacción de ello. Entonces, digo, libertad absoluta y siempre privilegiando ese derecho de expresión, sea quien sea, en las circunstancias que sea. Esa, y la libertad, lógicamente, ahí está la clave, usted lo dijo. Bien, ahí teníamos entonces la nota con Horacio Bocha Nieto hablando sobre los 20 años de El Norte en Movimiento. Dijimos 25, antes eran 20. Bueno, pasamos ahora al humor. Se presentó el pasado fin de semana Cacho Buenaventura, brindó realmente un lindo show, a pesar de que hubo un corte de luz, a pesar de que hubo demora en el comienzo, de que hubo algunas quejas. Seguramente se va a tener que trabajar para restaurar desde hace tiempo ya, no de ahora. Necesito una inversión muy, pero muy importante, el Teatro La Giralda. De hecho, la parte superior no puede ser prácticamente utilizada. Por allí algún camarógrafo o alguna persona que sube a trabajar de manera individual puede estar arriba, pero no se puede subir de manera masiva ni disfrutar de esa parte del lugar, ¿no? De La Giralda. Así que ojalá que se pueda restaurar, que haya en algún momento una inversión para poder hacerlo. Pero bueno, al fin y al cabo también el sistema eléctrico, que seguramente debe necesitar su mantenimiento, pero a pesar de ello realizó un espectáculo realmente de primer nivel, Cacho Buenaventura. Salió conmigo, todos los gringos de la familia decían, ¿qué le habrá visto al negro ese? El Dios que yo me imagino no puede ser tan injusto. No te puede hacer solo negro. Me dio el privilegio de cantar. Se fueron a la bosta todos, ¿no? Y creo que como yo terminé de seducirlo fue dándole serenata. Y le canté una serenata y le dije, ¿por qué me cantás a mí sola viendo tantas mujeres? Y otra vez tuvo razón. Entonces empecé a cantar esta canción, esta serenata, para todas ustedes, chiquitas de Dios, de parte de todos nosotros, que seguramente están hartas de que le den serenata todas las noches. ¿Les dan serenatas? No las oyo. Así decía un pozo que le dije, quizás haya. Me indigna y me repugna que en un acto tan solemne los alumnos se apoyen en la columna y no canten el himno. ¿Les dan serenata, chiquitas de Dios? ¿Qué pasa con los hoteles, pollo? ¡No van a cagar golpeando! ¡Ojo! ¡Ojo y cuernazo! Yo tengo un amigo áspero así, viste, que decía, ¿qué cucharita ni mierda? Esa vuelta para su lado y apague esa bota de televisión, ¿qué? Utilísima satelital cocinera argentina, ¿vale? ¡Ah, la mierda! ¡Apague todo! Y de esa vuelta, porque no me toco la radio, que yo duermo con la cadena 3 prendida toda la noche. ¡Nunca agarro por haciendo la voz! La cuerpo se ve que venía bien de cacho y el viejo, que salió un cuerno así, chulento, tío, así, ¿viste? Y totalmente deprimido, bajoneado por ese mal momento, se subió a un edificio de 20 pisos con la intención de arrojarse al vacío y terminar con su vida miserable. Y un amigo que lo acompañó, para hacerlo desistir, le dijo, no te tiré, poeta, te vas a hacer bosta. ¿Te han puesto cuerno, no, Ala?
suerte que asistió. Porque si no se desarmaba el cesto de truco de los martes del club. Hay que conseguir un viejo de 65 años que todos los martes se quede hasta las 3 de la mañana, anotando, partiendo por otro. No es fácil, ¿eh? Bueno, chiquito de Dios, vamos a cantarle una, chiquitas, vamos a cantarle una serenata para todos ustedes, parte de todos nosotros, ¿sí? Y macho, denle serenata a esta chiquita de Dios. Toda gringa, no he visto una negra ni un pelo. Pero hay que cantarle serenata, hay que darle serenata. Tengo una idea, dice una griega, venir a mirando así. Se me fue. Viste que cuando vos te animás a irte como si nadie te viera, te podés cagar de risa hasta que ya no sabés de qué. Viste lo mirante, ¿no? Así debemos vivir todo el día. Tanta Dios nos quiere ver así. Por eso nos entra con la vida todo el tiempo. Por eso, por favor, honremos la vida, la disfrutemos, compartamos el alimento, un abrazo, un cariño, un café. Yo entro al bar y estoy un viejo tomando café y me meto el dedo en el café. A la menos más caliente que este para mí. Me hace acordar cuando era chango, su limpio lo que es al lado los mocos, el chorro y el copo verde, porque yo era de limpiarme para arriba, ¿no? Y el pullover rojo así. Todo papado, agro, los chicos no se papan. Pañales que absorben los líquidos por 48 horas. Dejaron que se me eche, cara, chico. Seguí con el celular, la carne, chico. Tengo una idea. Hagan como yo. Cuando yo veo que se me complica y no llego en tiempo y forma a casa, le mando un videito por WhatsApp. Leo, chiquita de Dios. Te cago amando, mamá Sara. Y ella me dice, ya se chupó, hijo.
Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en nuestro Tiempo de Noticias. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Dos lugares, un mismo estilo de elegancia. Para ellas, Simi Reina presenta la colección Otoño-Invierno con las mejores marcas. Tucci, La Cofradía, Mica, María Vázquez, Marcova. Y para hombres, en Uomo encontrarás presencia y estilo para hombres elegantes. This Week, Aigo, Midwell. Simi Reina y Uomo, dos estilos, un mismo lugar. Librería y papelera Veo Veo, todo para el comienzo de clases. Mochilas, bolsos, Motor Oil, Moa, Nike, Jenson, Cartoon Network, cuadernos Rivadavia, Éxito, 47 Street y Triunfante. Amplio stock en bolígrafos, lápices, gomas, etc. Reconocidas marcas como Maple, Faber-Castell, Piccini, Bic, Silva Pen, Papermate, Pelican, entre otras. Repuestos de hojas, Éxito, Rivadavia, Triunfante, Potosí, La Prida y 1020. Todo para artísticas, desde acrílico, servilletas para Descompage, arte francés, porcelana fría, pinturas para tela. Todo en papel y fantasías para armar cotillón y librería comercial. Librería y papelera Veo Veo. Marmolería y broncería Julio Curto, una empresa con más de 30 años de trayectoria, radicada en Realicó, ofreciendo logística en mármoles nacionales e importados, mesadas, amoblamientos de cocina, vanitori, todo en grifería y columnas de ducha con hidromasajes, nicheras, bronces, placas recordatorias, piedra rústica para revestimientos. Marmolería Julio Curto, enfocada en la satisfacción de nuestros clientes con los mejores precios de la zona. Marcelo Gelardino Viajes le propone, junto a Olga de Grosso, Ushuaia en avión, 24 de octubre, traslado y de vuelta desde Río Cuarto al aeropuerto de Córdoba, excursión a Parque Tierra del Fuego. 17 días, a partir del 22 de septiembre, un viaje inolvidable por Israel, Jordania y Dubái, visitando las ciudades de Tel Aviv, Roya Nicra, Safed, Golan, Tiberíades, Cafarnaum y muchas más. Y el 10 de agosto, por el norte argentino, Salta en avión, 6 días y 5 noches, hotel de primer nivel, traslado ida y vuelta desde Río Cuarto al aeropuerto de Córdoba. Viaje por el país y el mundo, disfrute del placer de viajar junto a Marcelo Gelardino Viaje y Olga de Grosso, representante en Realicó. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo. 25 años de inglés ayudando. Hola, Sally, ¿cómo están? Tanto tiempo, feliz cumpleaños. Happy birthday, how's everybody doing?
Now I'm a teacher of Spanish. Yeah. 25 años realicó desde 93. Feliz 25º aniversario a la splendida Scuola Celi dell'Argentina. Auguri. 25 años de inglés. С днем рождения, Сели, с 25-летием. Feliz cumpleaños, Сели. Continuamos con más información y en este caso vamos a decir que estuvimos en la exposición rural de Palermo con la producción de Campo al Día. Allí visitamos el stand del Colegio Agropecuario. Estuvimos dialogando con su director, Marcelo Montani, que habló sobre la gran cantidad de actividades que desarrollaron en este caso los alumnos del último año del Colegio Agropecuario. Como todos los años nos hacemos presente acá en la rural, siendo el colegio de la Sociedad Rural Argentina, se participa desde hace muchísimos años, específicamente de hace 47 años, la misma edad que tiene el colegio. En este caso nosotros participamos en dos partes, una parte con el stand donde tenemos a la venta los dulces del colegio y a su vez una novedad que es la maqueta del colegio donde la mayoría de los más chiquitos siempre están entusiasmados en ver la maqueta, ver cómo es el colegio y ahí preguntan. Y por otra parte los alumnos del último año realizando sus prácticas profesionalizantes están realizando distintas actividades dentro de lo que es los pabellones y las cabañas. Días atrás, por ejemplo, los chicos pasan a pista con los toros, varias actividades realmente, y bueno, si Dios quiere, para el sábado en el desfile inaugural van a haber tres alumnos, uno portando la bandera de Sociedad Rural Argentina y el resto representando a La Pampa, ¿no? Bien, sin duda que estamos hablando de una actividad bastante intensa, ¿no? Que se desarrolla durante más de 10 días. Sí, es así. Nosotros venimos 3 días antes que comience la rural. Es un trabajo en conjunto con los profesores, ya que es una logística importante para alojar. Somos un contingente de 23 personas, por lo cual a veces no es fácil de ubicar un alojamiento y además que tiene que ser un alojamiento cerca del predio para poder movernos tranquilamente y después ubicar a los chicos, ver qué actividades están haciendo, ya que principalmente los chicos de séptimo año están siendo evaluados en este momento al realizar sus prácticas acá, así que continuamente se hace la evaluación. Marce, por otro lado, comentanos un poco también, porque suelen realizar visitas a diferentes empresas, no sé si habrán estado en el mercado de Liniers, que significa el conocimiento de todas las actividades que están ligadas directamente a lo que aprenden en el colegio. Sí, además de las actividades que hacen dentro del predio los chicos, tratamos de que conozcan todas las alternativas que tienen Buenos Aires con respecto a lo que ellos están estudiando. Visitamos a la Serenísima de pasada, vamos al mercado Linier y después bueno, hacemos un circuito histórico que los acompaña siempre el presidente de la fundación que les hace él el recorrido a los chicos del último año, así que es muy interesante poder venir a Buenos Aires, ya que hay que contar que a veces hay chicos que no han venido, entonces aprovechan no solo hacer sus actividades acá en la rural, sino de conocer a Buenos Aires, ¿no? Bien, hoy aquí en lo que es el primer piso de uno de los edificios principales de la rural, hay una actividad para docentes. Sí, así. Como todos los años se da este curso para docentes, donde participan docentes de distintos puntos del país, porque saben venir de Córdoba, del norte, de La Pampa, también de Buenos Aires. Con disertantes muy interesantes, como por ejemplo hoy el ministro de Agroindustria. Y bueno, hoy se van a mostrar un poco lo que son los resultados a aprender, esa evaluación que se toman a las escuelas de todo el país, con una particularidad que los resultados están dando que las escuelas agrotécnicas, o sea, las escuelas principalmente rurales, son las que mejores resultados tienen. Y bueno, justamente creo que van a mostrar algunos datos de los resultados del colegio
que la verdad que son muy interesantes y son muy buenos. Bien, y hablando de la exposición rural de Palermo, también la estuvimos recorriendo con nuestra cámara. Aquí tenemos imágenes de lo que fue esta muestra, que particularmente nos tocaron los días jueves y viernes con llovizna, pero aún así el marco de público fue interesante. Mírenlo con sus propios ojos. We'll be right back.
Seguimos acompañándolos con más información y estuvo aquí en nuestros estudios nuestro colega Luis Matías González, que junto al excelente músico Germán Palacio va a estar presentando el próximo día 10, 10 historias entre el cielo y el infierno. Nos explicaron de qué se trata, o nos explicó, mejor dicho, Luis Matías, y esto nos decía. Y esto surge, en realidad se llama 10 historias entre el cielo y el infierno, porque tiene que ver con eso. Son 10 historias, capaz que en el medio va a haber algunas sorpresas, capaz no, va a haber algunas sorpresas en el medio con respecto a lo que tiene que ver con el evento. Surge porque desde hace ya un tiempo largo, vos lo sabés, digamos, mi laburo periodístico es escribir en diarios y en algunos lugares, diarios digitales y bueno, hacer periodismo, pero hace ya mucho tiempo vengo escribiendo algunas historias en el diario La Reforma y algunos otros lugares, como por ejemplo El Lobo Estepario, un diario cultural online, historias que tienen que ver con cosas que me gustan a mí, que me van sucediendo, algunas historias que voy ficcionando y que me van apareciendo, y bueno, desde hace un tiempo las vengo publicando, hasta que bueno, Alexis, mi hermano, de la consultora 360, me dijo que bueno, que estaría bueno armar un evento donde podamos hilvanar esas historias con algunos temas musicales que las fueran ilustrando. De eso se trata. Hablamos con Germán Palacios, que es un gran artista en primer lugar y es un gran amigo, para ver si él se prendía a la movida de justamente ilustrar cada uno de los cuentos que van armando toda esta historia, porque son 10 cuentos que van a armar una historia en común. Y bueno, él se prendió justamente, los temas musicales los elegimos nosotros, que tienen que ver con Fito Páez, con Aristimuño, con Flaco Spinetta, con... Es distinto a lo que hace Germán habitualmente, y bueno, le encantó la propuesta. Así que bueno, lo vamos a presentar el viernes 10 de agosto, son en el Auditorio del Centro Cultural y de Convenciones, a las 21 horas. Y bueno, son historias, la mayoría son ficcionadas, tienen que ver con algo personal, tienen que ver con cosas del pueblo, tienen que ver con cosas del mundo, digamos, pero casi siempre son ficcionadas, no son reales, digamos, ¿no? Bien, algo que normalmente se estila en presentaciones de libro, porque en este caso vos contás historias sueltas, diríamos. Claro, exactamente. Muchos me preguntaban si era una presentación de un libro. No, bueno, la verdad que por ahora el libro no, por una cuestión de que no quiero apurarme, me encantaría, quién no, digamos, de los que escriben, tener su propio libro. Pero no tengo ningún tipo de apuro, es un sueño en algún momento, y bueno, la idea es justamente ir corrigiéndome, ir creciendo en el tema, hasta publicar cuando sienta que realmente tengo cosas lindas para hacerlo. En este caso, me parece que estos cuentos están muy piolas para contárselos a la gente, muchos ya los conocen porque a través de las redes sociales los he ido publicando y siempre ha tenido buena repercusión entre muchos amigos y amigas que han sido muy elogiosos, pero seguramente por el afecto, más que nada por la amistad. Pero bueno, y decidimos justamente contar estos cuentos, que son 10, hay muchos más para quizá en algún otro momento ampliar, pero por ahora son 10, quizá con alguna sorpresa, como decíamos, va a haber varias sorpresas en el espectáculo. Y la idea es, en este caso, profundizar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el amor, con el desamor y bueno, y algunas otras cosas. Bien, y acompañado con Germán, que es un artista bastante maleable, diríamos, porque no tiene un estilo, diríamos, solamente folclore, no. Solamente latino, o sea, lo he escuchado interpretar diferentes estilos, sí, musicales. Claro, justamente por eso lo elegimos a Germán. Primero vuelvo a repetirte porque es un amigo, una gran persona, y después porque es un gran artista, tiene una voz tremenda. Y justamente lo que quisimos es eso, digamos. Va a ser una historia que transcurre, digamos, en una especie de diálogo entre esos cuentos y alguien que los ilustra, que responde con un tema musical a esos cuentos, que bueno, va armándose así la historia. Y Germán, para los temas que hemos elegido, era la voz que nos gustaba, porque hay temas de Silvio Rodríguez, como decíamos, de Spinetta, bueno, hay de Aristimuño, de Fito Páez, que en la voz de Germán quedan muy buenos. Y en el medio van a pasar algunas otras cosas también. Esa es la idea. ¿Y con qué expectativas hace esto? Mi idea es, no surge de mí, ya te digo, fue Ale el que me dijo, vamos a hacerlo, yo lo organizo, yo me ocupo. Mi idea es, qué sé yo, yo sé que... Hacerlo y disfrutar. Disfrutar. A mí me gusta mucho, en primer lugar me gusta escribir y además, digamos, también me gusta comunicar todo lo que puedo, todo lo que siento, todo lo que me pasa, en radio, en donde sea, en cualquiera de los medios donde estoy. Y me pareció que estaba buenísimo y si a alguien le gustaba, estaba piolísimo poder hacerlo. Afortunadamente tengo entendido que las anticipadas ya se están vendiendo casi todas.
todas. Y falta una semana y media, ya creo que quedan realmente muy... ¿Ahí en el Centro Cultural? Se venden en el Centro Cultural, en Mundos Librería y en Impacto, en la radio, ¿no? Y bueno, y creo que quedan muy poquitas, así que, bueno, le digo a la gente que quiera que vaya ya sacando la suya, que la vaya reservando. Así que bueno, esa es la idea, que la gente que vaya, vaya esperando... Sé que nos vamos a encontrar con los mismos códigos, seguramente. Bien, reiterame... bueno, el lugar, el auditorio, día, horario, y bueno, las entradas ya sabemos dónde las pueden conseguir. Claro, viernes 10 de agosto, sería este fin de semana, no, el otro, a las 21 en el auditorio del Centro Cultural. Así que bueno, los espero a todos. El lema del evento, y tiene que ver con justamente eso, es ir y mirarnos a los ojos. Más de una vez, cuando escribimos uno atrás de una computadora, o detrás de un diario, o detrás de la radio, cuando hablamos... todo es imaginación, y bueno, acá también va a haber mucho de imaginación porque los cuentos nos llevan a eso. Pero mirarnos a los ojos en varios momentos del evento va a estar bueno, porque bueno, la idea es justamente que salgan algunas cosas a la luz de las que tenemos guardadas quizá en nuestras propias almas, ¿no? Bien, muchas gracias, suerte, Luis. Bueno, gracias a vos por la nota y un saludo grande a toda la audiencia. Están todos invitados, por supuesto ustedes invitados especialmente. Bien, pasamos a otro tema. Se llevó a cabo la asamblea anual que venía postergada por parte del Club Ferrocarril Oeste. Allí Natalí Salvadori explicó, precisamente la presidenta de la institución verde de nuestra localidad, los motivos de la demora y también realizó un balance de lo que han sido las actividades. Pasamos al segundo punto del orden del día, son los motivos por los cuales se realiza la presente asamblea fuera de término. Hay dos motivos por los cuales realizamos la asamblea fuera de término. El primero es que no recabamos los datos de las subcomisiones, de la comisión directiva, de todos los balances. Fueron presentados algunos con diferentes demoras, entonces por eso atrasamos la asamblea, y también por no contar con la presencia de la contadora Alicia Rey, que siempre venía haciendo los balances de la institución por motivos laborales. Este año no pudo hacerlo, nos costó conseguir un profesional que se hiciera cargo de hacer el balance correspondiente. Siguiendo al punto 3 del orden del día, le doy lectura a la memoria y el inventario está a disposición de los socios. Memoria correspondiente al ejercicio económico y social comprendido entre el 31 de julio del 2016 y 31 de julio del 2017. Señores asociados, a pocos días de cumplirse nuestro primer año de gestión y con la responsabilidad que implica guiar los destinos de nuestra institución, llegamos a usted para manifestarle cuáles han sido los ejes fundamentales y, en concordancia con ellos, las acciones llevadas adelante para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Capítulo primero. Ejes de la gestión. En este periodo, nuestros primeros objetivos fueron orientados a reinsertarnos socialmente, a propiciar espacios de encuentro. A través de la vida hemos interactuado con diferentes instituciones de nuestra localidad porque creemos firmemente en el trabajo conjunto y los esfuerzos comunes son garantía de éxito y sano crecimiento. Así, la realización de la Peña de los Carabajal, organizada junto a la Municipalidad de Relicó y el Club Deportivo, la organización del evento de los 110 años de nuestra ciudad, junto al municipio local y varias instituciones del medio. Recibimos la invitación de la Asociación Rural para participar en la exposición anual, a la cual asistimos con la representación de prácticamente todas las disciplinas del club. Seamos capaces de proyectar un futuro sin olvidar que nuestro pasado fue escrito por muchas personas que dedicaron su vida por nuestro querido ferro. Capítulo segundo, disciplinas deportivas. Nuestra institución brinda a la comunidad diversas alternativas deportivas que tienen por finalidad la formación, contención y recreación de personas de todas las edades a saber. Fútbol infantil, esta disciplina que practica más de 170 niños desde los 4 años hasta adolescentes, es una de las actividades que crece permanentemente con la inclusión de nuevos jugadores. Actualmente se encuentra bajo la supervisión de los profesores Alexis Altamirano, Nicolás Valdegaray, Matías Rossi, Gonzalo Gianinetto y el preparador físico Marco Ponzo. Fútbol de primera división, patín artístico, esta disciplina lleva años prácticamente en nuestro club con un crecimiento importante. La practican niñas de 6 años hasta adultos. Asisten alrededor de 60 alumnas y la profesora es Yanila Vargas. Básquet masculino, excelente desarrollo de la actividad con una gran cantidad de niños a cargo del profesor Sebastián Pallero. Capítulo tercero, asociados. A partir de este año hemos realizado una campaña de socios. De esta forma hemos logrado sumar una buena cantidad de asociados.
La situación económica actual y la gran necesidad demanda de recuperación de infraestructura que por el tiempo ha sufrido deterioros importantes, sumado a lo que implica hoy en día desarrollar actividades deportivas y sociales, nos obligaron a incrementar el valor de la cuota, es decir, socio activo pasó a establecer su valor a 40 y socio cadete en 20. Capítulo cuarto, recaudación de fondos. La recaudación de fondos se llevó a cabo mediante el cobro de cuotas sociales, los alquileres percibidos de la explotación del restaurante ubicado en Gobernador Centedo, en España, hasta que por cuestiones climáticas y deterioro del edificio tuvimos que dar por finalizado el contrato. De la generación de diferentes actividades y eventos organizados, cena, colaboración, rifas, etc. Como así también cabe destacar que hemos gestionado a través del municipio local la inclusión de nuestra institución en diferentes programas sociales. Impulsados por entes gubernamentales a nivel provincial y nacional, como el programa de escuelitas deportivas. Recibimos también aportes recibidos de legisladores provinciales y aportes municipales. Recibimos un aporte del gobierno nacional de 100.000 a través del municipio local, gestionado en el año 2016, con el que se llevó a cabo toda la obra de los baños del Salón Sarmiento y la reparación de los baños del Salón de Bajo. Capítulo quinto, infraestructura, obras concretas y proyectos. En cuanto a la infraestructura, en que tu institución no escapa al difícil esfuerzo económico que implica mantener las instalaciones existentes, lamentablemente con el paso del tiempo y la ausencia de política de mantenimiento debido a los ajustados recursos con los que contamos, han dejado su huella en prácticamente todos los espacios del club. En función de ello, somos conscientes que la recuperación debe planificarse e ir haciéndose paulatinamente, organizando y consensuando las prioridades. Estimados socios, esta ha sido la actividad realizada por la Comisión Directiva y la Subcomisión del Club. El trabajo se llevó adelante de forma solidaria, con esfuerzo y dedicación y con el invalorable apoyo de la comunidad reliquense, el comercio local, nuestros queridos socios y colaboradores, Municipalidad de Relicó, que en el transcurso del ejercicio ha asumido un real compromiso con la colaboración para la institución, y de las autoridades provinciales por su buena disposición a considerar las solicitudes de esta comisión, que esperamos que se complete en un futuro no muy lejano. Solicito la aprobación de la memoria del inventario. Aprobado. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información. Mejores y más beneficios para vos con nuestras tarjetas de crédito. Seguí aprovechando 15% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles. Los jueves en librerías. Y todos los días en restaurantes. Además, 10% de descuento para comprar tus pasajes terrestres. Banco de la Pampa. Siempre más beneficios. Promociones válidas en todo el país. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. Consulte condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Los buenos momentos se disfrutan con un buen asado o carne argentina. H&R Carnes. Selección de los mejores cortes. Además, pollos, hamburguesas, chorizos y una excelente atención. H&R Carnes, en Avenida 2 de Marzo, casi esquina Francia. Gran liquidación de Personitas Calzados. 20, 30, 40 y 50% de descuento. Calzados deportivos de las mejores marcas. Un par por 600 pesos. Dos pares por 1000 pesos. Remeras y jeans desde 200 pesos. Promociones y mucho para aprovechar en calzados, ropa de vestir y ropa deportiva para niños y adultos. Personitas Calzados se sorprenderá por los buenos precios. Afirmativo 68 votos, negativo 0 votos, 0 abstenciones. Entonces es aprobada por unanimidad la media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La gente que ama lo que hace contagia entusiasmo, disfruta el trabajo, valora el proceso, asume esfuerzos, enfrenta riesgos, vuelve a empezar, cree en el mañana. Por eso, la Sociedad Rural de General Pico quiere rendirles homenaje a todos aquellos que aman lo que hacen en nuestra zona. Te esperamos el 7, 8 y 9 de septiembre. Expo Rural 2018. Gente que ama lo que hace. En amoblamientos para su hogar, Realicó Muebles. Algarrobo con 3 años de garantía. También pino, MDF, colchones, somieres. Ahora en su nuevo local de acceso Presidente Perón 820, teléfono 2302-4558-23. Realicó Muebles para toda la región. Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más. Ahora con todas las tarjetas y ahora 12. Descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640. Para comenzar la historia y construir un sueño. Nuestros abuelos y padres que forjaron cada uno de estos rincones le dieron su identidad, aquella que nos distingue estemos donde estemos, sin límites de ciudades, provincias o países. Porque este es nuestro lugar, nuestra patria chica. Aquí nacimos o elegimos vivir, formar una familia, criar a nuestros hijos y mirar al futuro, el que construimos juntos. Porque juntos trabajamos día a día para progresar. Juntos conseguimos cada una de las metas. Juntos superamos los problemas. Juntos hacemos un Realicó mejor. Por eso es un orgullo ser realiquense. Continuamos con más información y vamos a decir que en lo que es la producción de Panorama Deportivo TV, Tito Cabrera tuvo la posibilidad de dialogar telefónicamente con Marcos Lercari, que estuvo participando en el preselectivo en Vicente López. Estamos hablando de pádel, en este caso, que estuvo participando en la categoría de veteranos más 40 con Dardo Roveri. Y bueno, al consagrarse campeón lograron la clasificación y van a representar a la Argentina en el Mundial de Veteranos en Málaga, España. Aquí tenemos la nota. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contentos porque se repite aquella historia, si mal no recuerdo, en el 2010 puede ser que fuiste al Mundial de España del Padre. Sí, muy buena memoria. 2010,
Fuimos a jugar representando a la Argentina en ese momento en una categoría que era más 35 años a Madrid. Y ahora, gracias a Dios, ayer logramos la clasificación. Ahora me toca en la categoría más 40 para representar nuevamente a la Argentina y, bueno, obviamente, a Córdoba y a La Pampa, si Dios quiere. Lo recuerdo porque ese año nosotros hacíamos todavía la entrega de las distinciones deportivas y bueno, y ese año nosotros te premiamos como distinción deportiva por aquel logro. Habían salido campeones, ¿no es así? Sí, sí, tal cual, es así. Logramos el campeonato y después también jugamos un par de torneos abiertos que se les llama por nuestra cuenta, que también, gracias a Dios, lo ganamos en distintos lugares de España. Y bueno, sí, lo recuerdo con mucho afecto el tema del premio de la distinción que me diste en ese año, que bueno, yo la tengo guardadita en mi casa, bien a la vista para que la vean mis amigos. Muy bien. ¿Y quién te había acompañado en aquella oportunidad? En ese momento, Pichi Ojeda de San Luis, de Villa Mercedes. Ah, cierto, sí. Él como jugador de revés y yo como de dry. Y bueno, y en esta oportunidad fui con un chico, Dardo Roveri, obviamente chico le digo yo, pero tiene más de 40, está claro, ¿no? Claro. Que es zurdo, lo cual yo me tuve que pasar a la posición de revés para poder jugar juntos, porque bueno, el que más o menos juega al pádel y esas cosas sabe que el zurdo normalmente juega del otro lado de la cancha, como para que los dos le quede el golpe de dry al medio. Así que bueno, tengo la suerte de poder ir a jugar dos mundiales, uno de una posición y otra de otra. Bueno, ¿de dónde es este Roveri? De Córdoba, de un pueblito, de una ciudad que se llama Luque, cerca de Córdoba, pero él vive acá, da clase en uno de los clubes de acá de Córdoba. Y bueno, hemos jugado muchos torneos juntos nosotros, durante todo, desde que nos conocemos. Y gracias a Dios muchas veces nos ha ido bien y hemos ganado. Bueno, contaros un poquito cómo fue ese torneo, cómo le fue a ustedes, más allá que lógicamente ganaron la final, pero cómo fue el paso a paso. Bueno, el viernes a la noche nos tocó jugar el primer partido de zona, se jugaba zona, eran dos zonas de cuatro, o sea, éramos ocho parejas, teníamos que jugar dentro de la zona, todos contra todos. Jugamos el primer partido viernes a la noche contra dos jugadores de Tucumán que los conocíamos, hemos jugado varias veces en contra, ganamos bien, gracias a Dios ganamos 6-2, 6-4. El sábado a la tarde nos enfrentamos con un santiagueño que en realidad es cordobés pero vive en Santiago y otro tucumano más, y perdimos en 3 sets. Ahí, bueno, Dardo, mi compañero, estaba con un problema, estaba engripado, la verdad había subido un poco de fiebre y eso, y se sintió en la cancha, pero bueno, así todo dimos pelea y se nos escapó el tercer set. El partido de la noche, que es el que definía la zona, lo ganamos por walkover porque uno de los chicos se lesionó durante el torneo, así que no pudo jugarlo. Y eso nos dio el pase a segundos en la zona, lo cual era el domingo pasar a semifinales y jugar con el primero de la otra zona. Se cruzaban primero y segundo, primero y segundo. Ahí el domingo, alrededor de las 11:30 de la mañana, jugamos contra un chico de Tandil, Bogarín, y otro de la Barri Hernández, que habían salido primero en la otra zona. Y ganamos bien, jugamos muy bien, ya Dardo se sentía mucho mejor y la verdad nos complementamos muy bien y entendimos el juego rápidamente, dónde era lo que había que hacer, y ganamos 6-2, 6-4. Y bueno, en la final nos volvimos a encontrar con la única pareja que nos había ganado, que era el de la misma zona nuestra, con Tantidini, que de Tucumán, y Porras, que de Santiago. Y bueno, duró 2 horas y cuarto la final, la verdad fue un partido muy muy lindo para ver. Perdimos el primer set en tiebreak 7-6 y después el segundo ganamos 6-1 y ganamos 6-4 el tercer set.
Así que fue un partido intenso. Intenso, con algunas pelotas dudosas. La verdad, bueno, como nos conocemos mucho, ¿viste? Son momentos ahí, en el momento de dudosas, que vos decís, che, pasó esto, discusiones. La verdad, terminó todo bien, después estuvimos charlando, no pasó nada. Pero en el momento, por ejemplo, del tiebreak, fue una pelota en el tiebreak, que nos poníamos nosotros recuperando un quiebre que ellos tenían, y me cobran una pelota que me dicen que es mala, que me roza. Tuvimos que hacer dos, y la verdad, tengo que admitir que me fui de la cabeza y perdimos el tebre, porque tiré dos o tres pelotas afuera porque no podía concentrarme de lo que me habían cobrado. Claro. Así que, es como, bueno, que te sacaron del partido. Algo así. fue muy una jugada rara, nada, que se paró después de dos o tres pelotas que habíamos ido jugando. Terminamos haciendo dos, y bueno, sí, las tiré dos pelotas fuera y se nos fue el tebre. Y bueno, la verdad fue como que dijimos, ahí, viste, te sentás, te tranquilizás, y arrancar el segundo set, arrancamos muy bien, un poco más agresivo en el juego. Habíamos estado muy en el primer set bastante pasivo, yo no había estado fino en los golpes, sobre todo en los globos que tenía que jugar, porque el partido estaba planteado así. Y el segundo set arrancamos muy bien, y cuando quisimos acordar estábamos 4-0, 4-1 arriba, bien, y bueno, lo ganamos bien. Y el tercero fuimos palo y palo, y en el, creo que fue 4-3, que sacaban ellos 3-4, quebramos 5-3, y ahí pudimos cerrar el partido 6-4 después, bien, tranquilo, jugando también a un nivel muy, muy lindo. Y la verdad, la gente afuera, había muchos de los que habían estado en el 2010 conmigo en España, así que teníamos casi toda la hinchada a favor, y eso la verdad ayuda mucho, sobre todo yendo a Buenos Aires, que sos de afuera, ¿no? Cuando teóricamente no te conocen, pero bueno, la verdad la mayoría me conoce, y tenemos la mejor onda, y la verdad fue muy lindo sentir el apoyo de la gente desde afuera. Bien, cambiamos el ángulo de la información, y en este caso vamos a decir que estuvimos dialogando con Carlos Abet, porque estuvo realizando una capacitación en lo que es este perfeccionamiento que viene realizando como custodio VIP. Aquí tenemos detalles. Estuve 10 días en Buenos Aires, terminando la carrera de custodio profesional, la carrera de custodio VIP. Bueno, se pudo terminar. Esta vez no fue en el ejército, regimiento número 7 en La Plata, como se venía dando en los capítulos anteriores. Fueron dos módulos primeros, 3 días primero, otro año 3 días después. Bueno, estos fueron 7 días en San Martín, en Buenos Aires, visitando el Instituto de Seguridad Argentina, donde teníamos que hacerlo para terminar ahí para poder ser homologado. Aparte, no obstante eso, tuvimos que vivir secuencias en situaciones reales, en shopping, en peatonal, en capital, para vivir situaciones reales. Creo que es importante esto, a medida que vas avanzando, obviamente, también va aumentando la confianza tuya, ¿no? Me imagino, ¿no? En un montón de conceptos. Sí, sin lugar a duda. La verdad que el material que nos han dado aumenta mucho la confianza en cada uno. El entrenamiento creo que es el que siempre da esa confianza diaria. Por ejemplo, estuvieron gente del SAME, directora del Hospital Fernández, directora de Cruz Roja, donde nos dieron un curso de primeros auxilios. Después estuvo Horacio Calderón hablando de HUMI, que es la inteligencia mundial. También celebridades reconocidas, que estuvo tanto en la Guerra Malvinas, como es analista político que está en todos los canales. Después, bueno, estuvo la gente de la Policía Federal, como siempre, el Ministerio trabajando con los mejores instructores, tener la posibilidad de entrenar con instructores de primera calidad y aprender situaciones de cómo resolver situaciones en lo que son disminuciones, arrestos, traslados, todas esas cosas que nosotros por la custodia nos viene bárbaro para no dañar a la persona damnificada y que sea algo prolijo. Bien. En este sentido, también por otro lado, ¿estás habilitado en la provincia de Buenos Aires ya?
Sí, esta carrera se hizo homologada por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Seguridad, en la cual es la única ley que rige la ley de custodio ejecutivo en Argentina, es la de la Provincia de Buenos Aires, que normalmente las demás provincias adhieren, teniendo todo cada uno su autonomía, pero al ser la única en la Provincia de Buenos Aires, bueno, lograr eso, quedar como custodio del Ministerio, para mí es más que satisfactorio. Estar en el sistema es lo que yo quería, y la enseñanza fue muy, muy buena. Hicimos entradera con técnicas de entrenamiento SWATCH, técnicas americanas, y después, bueno, trabajamos como siempre las técnicas israelí, que son las técnicas que están predominando en la bajada de línea nacional, en todo lo que es la preparación física en las fuerzas policiales y de seguridad. Bien. En la provincia de La Pampa todavía hay que regular esto, ¿no? En la provincia de La Pampa rige por operaciones especiales de la policía, por intermedio del Ministerio de Seguridad, en la cual soy parte de la misma. Soy custodio habilitado por operaciones especiales, que pasé, bueno, las pruebas y las cosas que solicitan, pero bueno, es algo totalmente distinto, porque acá, por ejemplo, ¿no?, en La Pampa no te piden que sepas disminuciones, defensas, agarre, lo que sea, defensa personal, peleas cuerpo a cuerpo, no existe nada de eso, simplemente es estudio sobre las leyes y certificado de buena conducta. Porque para ser custodio tenés que tener un buen antecedente y obviamente ser una persona de bien, porque creo que un custodio tiene que ser una persona de bien, si no, estamos al horno. Bien, así que bueno, Carlos, en un principio felicitaciones, y seguramente nos vas a mantener al tanto de las novedades. Sí, bueno, muchas gracias, y bueno, todo se hace para formarse, y bueno, y agradecido por el espacio siempre, y bueno, y saludo a la gente de Rallycó, y bueno, saben que pueden contar con un servicio de primera, siempre estamos capacitando chicos. Ahora vamos a hacer un evento de defensa personal que va a ser gratuito para la escuela secundaria, lo estamos organizando para los últimos años, y después vamos a empezar a dar algunos cursos de defensa personal para quien quiera aprender a defenderse, tanto mujeres, que por ahí hay violencia de género, mujeres que no saben cómo defenderse, bueno, pueden acercarse, y si no hay plata también lo podemos hacer gratuitamente, porque siempre hay que colaborar con la sociedad. Seguimos acompañándolos con más información, y en este día viernes por la noche se están reuniendo en la localidad de Coronel Hilario Lagos la policía de la provincia de La Pampa con su jefe, y también con Roberto Ayala, y también con productores, ¿no? Esto fue convocado en realidad por Federación Agraria Argentina. Por otro lado, también debemos decir que, hablando de Federación Agraria Argentina, estuvimos dialogando días pasados con Adolfo Sánchez, vinculado a la entidad. Habló sobre el tema obras hidráulicas, en este caso vinculadas a la zona de Embajador Martín y de Alta Italia. ¿Qué pasó después de las inundaciones? ¿Continuaron las obras? ¿Qué es lo que ocurrió? Un análisis por parte de Adolfo Sánchez, de Federación Agraria Argentina. En Parera, las bases, digamos así, los delegados de las distintas filiales, cooperativas y entidades adheridas, pidieron a la dirigencia del Distrito 8 una urgente reunión con el gobierno pampeano, ya sea con el ministro de la Producción, para tratar distintos temas, o como puede ser también, si nos atiende, el gobernador de la provincia, para volverle a plantear este tema, que de llegar a producirse lluvias intensas durante el verano, la primavera o el verano, Embajador Martini correría otra vez riesgo de que las aguas ingresen al pueblo, y por supuesto se volvería a cubrir de agua una inmensa superficie productiva que luego produce la pérdida lógica, ¿no? Como ocurrió en la zona de entre Banpray y Hilario Lagos, que más de 1.500 hectáreas tuvieron bajo el agua por ese desvío que se efectuó para salvar los cascos urbanos, que me parece muy bien. Y otra de las cosas que también se charló en Parera justamente es que productores que tuvieron improductivo el campo con un certificado de emergencia o desastre no le es ninguna solución, sino produjeron, si es simplemente una prórroga de los impuestos. La deuda sigue y no pudieron producir. En fin, es una situación que yo creo que el gobierno, ya sea provincial, municipios,
entidades agropecuarias, productores, debemos estar juntarnos para ver de qué manera podemos evitar este tipo de inconvenientes, de emergencias, ¿no?, que se producen por el exceso de lluvias. Vemos que la obra de los daneses quedó trunca, sabemos perfectamente bien que la localidad de Vértiz o la zona de Vértiz hizo sus obras, pero se siguen derivando las aguas y no a donde deben de ir. No es fácil, no es fácil solucionar este tema, porque los cuencos se van llenando y nadie quiere recibir el agua de otros. El agua debe drenar hacia el Océano Atlántico, como corresponde. Pero bueno, faltan muchísimas obras. Bien, continuamos con más información y estuvimos con Mari García porque se vino una nueva celebración de un nuevo aniversario del Hospital Virgilio Tello en Uriburu. Realmente muchas expectativas, ¿no? Porque vienen personal también de hospitales amigos, de Embajador Martínez, de Rancul, de General Pico, como ha ocurrido en otros años, ¿no?, que se suman a esta fiesta tan pero tan linda. Así que esto nos comentaba Mari García. Si Dios quiere, el domingo a las 12:30 está el almuerzo. Bueno, el almuerzo consiste con asado de cuero, chorizos, ensaladas, helados, tortas y sidra para el brindis. Uh-huh. Y después, 14 horas, vamos a iniciar para el baile, porque estamos vendiendo tarjetas también para el baile. Con el precio de 100 pesos la tarjeta de baile, 350 la del almuerzo y 180 la de menores de 12 años en adelante. Uh-huh. Lo cual quiere decir que bueno, es un precio módico considerando que estamos hablando de prácticamente toda una jornada, porque desde el mediodía y hasta tarde se baila. Sí, esperemos que la orquesta se quede hasta mucho, porque están todos muy entusiasmados con la orquesta, que es Gustavo y Los Pillos, ajá, que vienen de Rufino. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a cambiar un poco, a ver si la gente se entusiasma más con esto. Bueno, es importante por ahí renovar. ¿Tienen visitas de muchos hospitales amigos? Mira, según el director del hospital, me ha dicho que viene gente, mucha gente de afuera. Así que esperamos que también de Santa Rosa puedan venir, porque le hemos mandado invitación al ministro, al subsecretario, así que puede ser que tengamos la fortuna de tenerlos acá. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? Mira, nosotros, todos los integrantes de la cooperadora tenemos, ¿cómo es? Tenemos entradas. En la carnicería de Dani Rogia, en lo de Mónica Bobiesi, también tienen entradas. Y el sábado a las 16:30 vamos a estar en el salón para acomodar todo el salón. Ahí vamos a tener entradas, así que la gente que quiera ir, nosotros vamos a estar hasta tarde. Ajá. Así que vayan ahí, que nosotros tenemos las entradas para vender. Bien, así que bueno, una fiesta muy pero muy linda que va destinada a comprar siempre elementos que necesita el hospital. De hecho, han comprado hace poquito algunos para oftalmología, están también con otros con neonatología. Sí, con la plata que sacamos del Tebingo, compramos un aparato que de reanimación neonatal. Y ahora estamos hablando con una casa de Buenos Aires para comprar 5 aparatos para oftalmología, que bueno, si los encargamos ahora, en unos días llegarán también. Claro, que son para los especialistas, que a su vez también ustedes invierten en los especialistas. Sí, nosotros pagamos el viático con la municipalidad, mitad cada uno, y viene dos especialistas de oftalmología, viene un oncólogo, una endo... ¿Quiénes son los doctores? Doctor Manuel Flores, doctor Ana Gancedo, son oftalmólogos. Después viene ¿cómo es? La endocrinóloga, que es Gabriel Scaliti, el oncólogo, que es el doctor Toso, de Pico, viene una, nosotros habíamos traído otra psiquiatra, pero ahora viene una nueva también para ocupar ese puesto, así que estamos, bueno, eso estamos pagando. ¿Eso nosotros lo pagan completamente ustedes? Sí, nosotros y la municipalidad. Ah, y la municipalidad, mitad y mitad. Ajá. Sí, que es el viático. Bueno, son varios especialistas, es una, sí, suma importante. Sí, y bueno, y ahora con toda esta renovación que están haciendo en el hospital, calculo yo que irán a traer más especialistas. Y está quedando muy linda la obra realmente. Sí, la verdad que está quedando hermosa. Sí, hermosa. ¿Ahí qué es lo que están haciendo?
¿Habitaciones para internación son? Están habitaciones para internación, después la morgue, el lavadero nuevo, también. Los garajes para las ambulancias. Va a quedar una obra muy linda. Bien, muchas gracias, María. Bueno, gracias a vos, José. Y te esperamos el domingo. Seguramente. La pausa, luego continuamos con más información. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Comienzan las clases y en Tienda Buenas Nuevas tenemos la indumentaria que necesitas. Delantales, jeans, camisas, equipos de gimnasia, zapatos, zapatillas, mochilas, suéteres, uniformes. Buenas Nuevas, como siempre también vistiendo a la familia al menor costo. Buenas Nuevas, de Realicó para toda la región. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Realicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huinca, Renacó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. A very happy birthday to the CELI. It's a wonderful school with wonderful students and teachers and families. I really enjoyed my time there. I missed you very much. Enjoy your celebration. Bye. 25 años de inglés ayudando a aprender. Hola CELI, feliz cumpleaños. Happy birthday. La limpieza de nuestro hogar o ámbito de trabajo es fundamental para una buena calidad de vida. Porque nos preocupamos por esos ambientes saludables, es que contamos con artículos de limpieza y accesorios de alta calidad a granel y a bajo costo. Línea Hogar,
por un ambiente limpio y saludable. La gestión cooperativa presente para brindar soluciones. Desde 2007, la Copagua es la única entidad local con matrícula habilitante para extender redes de gas natural en Realicó y la zona. Su cooperativa, comprometida con el desarrollo local y facilitando mejoras urbanas. Copagua, creciendo con raíces solidarias. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a decir que se llevó a cabo hoy en el Centro Cultural de nuestra localidad dos charlas sobre arbolado urbano y rural, respectivamente, una para entidades intermedias, para gente que trabaja en el rubro, para viveros, etcétera, etcétera, y la otra para los productores agropecuarios. Estuvimos dialogando con los ingenieros Alejandro Frank y Alan Filippi y esto nos comentaba. Bueno, desde la Dirección de Recursos Naturales tenemos una red de 5 viveros a lo largo de la provincia y bueno, viendo las producciones y la cantidad de plantas que se hacían en los viveros, como que buscamos una propuesta de darle salida a esas plantas, por ahí no con una visión de nosotros vender las plantas, sino por ahí de que los pueblos, los municipios, los productores rurales, las empresas puedan forestar con un acceso económico al valor de las plantas, digamos. Y en este caso estamos acá en Realicó, que ya venimos trabajando hace un par de años con el municipio y venimos a dar una charla para las instituciones y para el municipio que tiene que ver con el arbolado urbano. Y después, más tarde, vamos a estar con productores rurales de la zona comentando un programa que tenemos para fomentar las forestaciones rurales. Ajá. Y en este sentido, ¿cómo ha funcionado en las localidades? Sabemos localidades que, como en el caso mismo de Realicó, que han venido forestando de una manera intensiva, más allá, obviamente, de acuerdo a los costos, ¿no? Porque sabemos que también tienen su costo. Claro, sí. Bueno, el área a la cual pertenecemos fue creada recientemente, hace aproximadamente 2 años y medio, con el principal objetivo de lo que es asistir a los municipios en lo que es la planificación y la gestión del arbolado urbano. Hemos visto un cambio en la conciencia por parte de la población a nivel general. En lo que respecta a Realicó, se ha visto una reposición de aquellos ejemplares que ya serían un peligro para lo que es la población. Así que hemos visto con buenos ojos este cambio, que falta trabajar, pero bueno, se está yendo por buen camino. Bien, por otro lado, hablabas de también la forestación rural. Van a tener una charla seguramente con productores. Sí, un poco la idea en este mismo sentido es, históricamente, bueno, en La Pampa tenemos una gran superficie de bosque nativo, pero también tenemos, como en esta zona, campos limpios, y que históricamente, antiguamente, se hacían forestaciones y lo que nosotros veíamos que durante un lapso de 20, 30 años no se repuso lo que se debería haber repuesto, no se generaron nuevas plantaciones, salvo algún productor particular. Entonces un poco la idea de estos programas es volver a recuperar esa idea de forestar en los campos. ¿Y cómo acceden los productores? Es simple, digamos, se tienen que contactar con la Dirección de Recursos Naturales y ahí acordamos una visita al campo y en conjunto con el productor se hace una propuesta de forestación. El objetivo nuestro por ahí es que tenga forestaciones que tengan que ver con la estética del predio, digamos, del campo, que tenga que ver con el bienestar animal, a poder lograr pequeños bosques de sombra para los animales, para en las mangas, en los corrales, poder generar sombra. El tema de los accesos a los establecimientos también, embellecer, digamos, el medio rural. ¿Y variedades son autóctonas o hay de todo? Sí, hay autóctonas y también exóticas. Dentro de lo que sea exótica son lo que son los pinos, eucaliptus, cipreses, álamos, sauces y en tanto autóctonos, principalmente algarrobo y caldén. Con las inundaciones han sufrido mucho los campos, la caída, la seca de árboles, sí, sobre todo aquellos que sufrieron el estrés hídrico. Sí, se han muerto muchos ejemplares.
más de lo que nos imaginamos incluso, porque hay mucho de la familia de las coníferas, muchos cipreses que se han muerto, digamos, por el hecho, bueno, en esta zona de estar durante periodo prolongado el suelo anegado, lleno de agua, saturado, y bueno, un poco es previendo que eso puede llegar a pasar, buscar especies que toleren el anegamiento. ¿Se acercan los productores? Sí, bueno, este programa se lanzó a finales del año pasado y ya nos hemos contactado con alrededor entre 50 y 80 productores. Así que la verdad estamos muy contentos con esta nueva iniciativa y que también haya respuesta del otro lado. ¿Y con los municipios cómo trabajan? Y con los municipios similar, digamos, establecemos un contacto y después, bueno, ya con los municipios hace 3 años que venimos trabajando, visitando, recorriendo, haciendo informe del estado del arbolado de cada municipio y proyectando tanto forestaciones periurbanas, que tienen que ver, bueno, con los espacios por fuera del pueblo, parques, plazoletas, bulevares, y con lo que tiene que ver con el arbolado de alineación. ¿Hay solicitud, hay predisposición de los intendentes, hay interés? Sí, tenemos contacto con muchos municipios. Algunos tienen el área de espacios verdes por ahí más fortalecida y proponen más cosas, y algunos están todavía en proceso de armar bien un área, pero sí tenemos buena relación. Bien, continuamos con más información y ahora tiene que ver con el deporte. Está Pedro Huerto acompañándonos, ya preparando Panorama Deportivo TV aquí en nuestros estudios. Los saludamos a Pedro. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José María? Muy, pero muy buenas noches a vos y a toda tu teleaudiencia de nuestro tiempo de noticias. Nosotros, como ya es habitual, estamos con el adelanto de Panorama Deportivo que se emitirá luego de tu programa. En el día de hoy, como anticipo, decirte que tenemos imágenes por la primera vez del fútbol, que Ferro Rallycó viajó a Alta Italia y allí goleó el verde rallyquense por 6-2. También imágenes del fútbol, que por la primera A, el empate 0-0 entre Sportivo Rallycó en Castex contra Estudiantil. El clásico de hockey se disputó el día sábado. También tenemos imágenes de ambas categorías entre Ferro y Sportivo Rallycó en el Marina Elero. Y mucha más información que contarles y mostrarles en el día de hoy en nuestro programa. Como adelanto, déjame presentarte la nota que le hemos realizado al técnico de Ferro Carril Oeste, a Cristian Omeloch, que estuvo contento con el resultado del equipo, pero no conforme con el funcionamiento de dicho equipo. Sí, contento. Hablaba por ahí recién con tu colega. Contento más que nada porque se sumó, pero no me gustó el juego de hoy, no lo hicimos bien. Y bueno, hablaremos en la semana para corregir error. Entraron un poquito dormidos, quizás. Ese gol sorpresivo a los 2 minutos y ya Ferro tuvo que salir desde abajo en cuanto al marcador. Pero yo creo que tuvo la pelota, tuvo la iniciativa, por momentos fue chato, se cayó un poquito en el término de la primera parte y ya en el segundo, en el complemento, por ahí trabajaron distinto. No, dormidos no. Entramos displicente. Entramos a jugar un partido relajado, yo se los dije antes de arrancar y lo charlamos en la semana también. Yo los noté después de un partido duro como el del domingo pasado, los noté muy relajados a la hora de trabajar. Y hoy antes de arrancar también, yo se los dije y la verdad que no me gustó, porque si hay algo que no hay que perder es la humildad. Yo sé que por ahí enfrentábamos a un rival que no venía bien, pero no estaba bien esto, no nos puede pasar de vuelta, así que a charlarlo y a corregirlo. Fue un partido donde por ahí nosotros decíamos en la previa, ¿no? Alta Italia recibió muchos goles, y entonces también esto, similar a lo que vos decís, pero fue un partido realmente donde Alta Italia salió a buscar el partido y jugarle de igual a Ferro. Sí, yo la verdad no los había visto, y algún jugador conocía, no tenían muy en vista todos ellos. Sinceramente, nosotros nos plantearon un partido correcto, muy bueno. Por momentos, en el primer tiempo, si bien la pelota la teníamos nosotros, creo que nos dañaron. Vuelvo a decir, creo que es fruto también de la relajación nuestra, y esto acá no se termina. Nosotros hoy teníamos que ganar porque en otras canchas había rivales directos enfrentándose y era importante sumar, porque después al final del torneo son los puntos que realmente suman. Pues vos después con Agrario, con Ferroviario, con Rancul, creo yo que son los
los rivales directos, con ellos puedes ganar, empatar o perder. Por ahí en este tipo de partidos son los que tenés que sumar casi obligatoriamente. No lo hicimos bien, vuelvo a decir, no estoy contento, no me voy contento. Pero bueno, se sumó que es lo que veníamos a buscar. ¿En qué tiene que cambiar Ferro de acá a la semana para prepararse y para ir a enfrentar al Newbery de Rancul? No sé si cambiar, porque creo yo que a lo mejor el juego nuestro, sí, no, bueno, por supuesto, de hecho fue el único equipo que nos venció, Rancul. No sé si cambiar, sino que tenemos que tratar de cometer el mínimo posible de errores, porque Rancul tiene un 9 muy peligroso y no te perdonan. A lo mejor hoy ellos tuvieron alguna chance y nos perdonaron. Rancul no nos va a perdonar. Entonces por ahí tenemos que, el margen de error tiene que ser el mínimo. Y siempre con nuestro juego. Yo creo que debemos ser los únicos que estamos con tres defensores, siempre tratando de jugar por abajo. De hecho, si ustedes lo ven al equipo, tenemos casi todos jugadores de ofensiva, no son muy poquitos, salvo Javier, creo, y los tres defensores son muy poquitos los que defienden. Y bueno, yo lo charlaba con los chicos, porque por ahí yo lo noto a ellos que en el momento que no tenemos la pelota se vuelven un poco locos. Y bueno, es lo que ofrecemos nosotros. Vamos a quedar más de una vez mal parados, obviamente, porque cuando vos querés jugar y juntás gente de buen pie, te pasa. Pero bueno, no hay que volverse loco. Nosotros tenemos que defendernos con la pelota, no sin la pelota. Si nosotros logramos hacer eso el domingo que viene y contrarrestar un poquito el juego directo que tienen ellos con el 9, creo yo que nos vamos a venir con un buen resultado. Adelante, José María, vamos con más Nuestro Tiempo de Noticias. Bien, muchas gracias, Pedro. No se olviden, apenas termina Nuestro Tiempo de Noticias, Panorama Deportivo TV. La pausa, luego continuamos. Despacito, suavemente. Valeria, siempre Valeria. La voz característica de una de las más queridas artistas argentinas. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Valeria Lynch, la extraña dama. Soy esa extraña dama. Está dispuesta a vencer. Su presencia espectacular llena de lujo el escenario del Teatro Cervantes. Señor amante. Valeria Lynch, sábado 22 de septiembre. A la hora 22, en el Teatro Cervantes de Huinca Renancó. La Copagua es la responsable de la adecuada gestión del agua corriente y todos somos responsables del uso del agua potabilizada. No la deje correr sin haberla usado. Repare las pérdidas de cañerías y grifos. Para riego y llenado de piletas, ahorre agua de red utilizando su bombeador. Evite el derroche. Si reemplaza sus sanitarios, prefiera mochilas con doble botón de descarga de agua y flor para ducha con válvula de presión variable. El agua nos da bienestar, elija cuidarla. Farmacia Realicó, fragancias originales y alternativas, artículos de ortopedia, toma de presión arterial, amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. Llega el invierno y la reina es Termas de Río Hondo. Tenemos una salida grupal garantizada el próximo 7 de agosto. Esta salida grupal queremos invitar a toda la gente que vive en La Bulalle, en Melo, Serrano, Realicó, General Pico.
porque la salida será desde ese lugar. Son 7 días, 5 noches, con pensión completa, desayuno, almuerzo y cena. Y repito, el micro saldrá desde esa localidad. Es una salida directa, coordinada a Termas de Río Hondo, el próximo 7 de agosto. Entre los jugadores y los hinchas, tenemos un viejo contrato que dice así: nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa, muchachos? A veces parece que no quieren venir. En sus equipos hacen 30 goles y acá nada. Vamos, ¿qué más? Fui con la Cupé Fuego hasta Río para alentar. 4 días tardé. Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? ¡Tres finales perdimos! Es verdad. Ahora, basta de memes, por favor. Son graciosos. Son agresivos, injustos. ¡Les pedimos que pongan huevos! A veces le pedimos mucho más que eso. Le pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe. A Dios le pedimos menos. Ya rompimos muchos contratos. No lo hagamos con este. Leámoslo juntos. Señores, yo dejo todo. Me voy a ver Argentina, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar y quieren salir campeones. Que lo llevan adentro como lo llevo yo. Seguimos acompañándolos con más información y ahora vamos a ir con la segunda parte de la entrevista que realizamos con Adolfo Sánchez de Federación Agraria. Ahora hoy hablaba de la situación concretamente de las inundaciones y la situación hídrica en la zona de Embajador Martín y en la zona de Alta Italia. Ahora vamos a hablar de otro que es un conflicto mucho más complejo porque hay productores que realmente se han visto impedidos de ingresar a sus campos a partir del momento que se construyó un canal por parte de la provincia, en una situación también compleja. Los campos están del lado de Córdoba y el canal está allí en la ruta o en el camino que divide ambas provincias, ¿no? Esto nos decía Adolfo Sánchez. Justamente me preguntás de obras y me habías hablado que tuvimos una asamblea comarcal el 14 de julio en Parera, de Federación Agraria, la asamblea anual. Y fue un tema que salió, no precisamente el de la zona que mencionaste, Banpray y Hilario Lagos. La obra en sí de los daneses, inconclusa. Y una preocupación que sale de Alta Italia y Embajador Martini, que están aguas abajo de Ingeniero Luigi, el cual canalizaron. Y están muy preocupados los productores ahí, productores de Embajador y de Alta Italia, porque han notado que las napas no bajaron, si bien hubo seca, pero las napas no bajaron, la laguna Yadilauquen de Embajador Martini mantiene su nivel, y ven que ahí se paralizaron las obras, solamente Luigi envía sus excesos de agua, que se produjeron, ¿te acordás cuando llovieron 600, 700 milímetros en el oeste pampeano? Y en Winifreda no, pero sí en el Tala, en el oeste pampeano, en la zona que cortó la ruta 188 en Rancul, que originó todo ese tipo de problemas. Bueno, ahí esas obras, la obra de los daneses está, pareciera, olvidada. Y con respecto a lo que me decís de Realicó, el agua que bajaba de Realicó hacia Banpray, por la vía del ferrocarril Sarmiento, que había afectado el casco urbano de Banpray.
Obviamente el municipio de Banpray canalizó esas aguas en paralelo a las vías del ferrocarril Sarmiento hacia Hilario Lagos, que puso en vilo también a la localidad de Hilario Lagos, en el cual se hicieron algunas pequeñas obras, unas obras momentáneas. Bueno, dejó de llover y las aguas bajaron. Pero había quedado la vía del ferrocarril Sarmiento, hoy utilizada por Ferro Expreso Pampeano, en el conocido Bajo de Ramelo, entre Realicó y Banpray, obstruida para el paso del tren. Y fue justamente, más allá de la obra que se venía haciendo desde la Rudé hacia Hilario Lagos, hacia la zona de Hilario Lagos, por el límite con la provincia de Córdoba, se unió ahí un canal por la calle límite, la llamada calle de Córdoba, ¿no es cierto? Que es un canal que fue pagado por la empresa Ferropreso Pampeano, de hecho que tardaron muy pocos días en realizarlo, tres retroexcavadoras que trabajaban las 24 horas del día. Fue rapidísimo, y eso, en ese trayecto de la calle de Córdoba, es angostísima, hasta, digamos, enfrente de Hilario Lagos. ¿Por qué es angosta? Porque desde la Rudé hacia a la altura de Hilario Lagos, la calle tiene un ancho bastante especial, de alrededor de 100 metros, creo que es algo así, 80, 100 metros, y justamente ahí se reduce porque quizás en la época de que esos campos eran de rosas, luego fueron loteados y comprados por otros productores, ahí la calle nunca se corrió el alambrado, entonces quedó una pequeña calle en donde se hizo el canal y se eliminó, se taparon alambrados. Y ahora hay un proyecto o una idea de los productores que están en la provincia de Córdoba que se debe de hacer más ancha del lado de La Pampa. Y por supuesto que no lo vamos a permitir eso. Si originalmente y en catastro está la calle ancha del lado. ¿Vos sugerís que debería correrse el alambrado como era anteriormente, históricamente? Como debe ser, como lo marca catastro. Bueno, con respecto al canal, sí, desagotó la laguna del Bajo de Ramelo, sigue corriendo el agua, pero lo que sí todos vemos, que es un canal hecho, construido, que costó muchísima plata, en un terreno arenoso, en el cual se van a producir desmoronamientos por efecto de, digamos así, de la fauna, de los peludos. Siempre va a haber desaprensivos que lo utilizan como basurero, en fin. Pero yo lo que entiendo, que en mi vida, 60 años, jamás se dio un tema así, un problema así. Eso fue muy, muy atípico de ese momento, esa cantidad de lluvia que llovió en el oeste de la provincia de La Pampa, en el sudoeste de Córdoba, ¿no es cierto? Que fueron las aguas que aportaron ahí. Como me decías vos fuera de micrófono, lógicamente si estuviéramos en un país desarrollado, organizado, tendría que ser un tubo el que traslade esa agua. Y quizás también no tenemos que estar pensando en sacar las aguas, porque se bajan las napas, el régimen de lluvia disminuye. Tenemos que aprender a manejar el agua, ¿no es cierto? Porque fíjate vos, nosotros después de haber tenido semejante inundación, los productores sufrimos un tema de falta de lluvia, ¿no? De hecho, que en toda la zona esta, los rindes del maíz y de la soja fueron excelentes. No así en la zona de Alta Italia, que tiene menos profundidad del suelo, tuvieron bajo rinde, ¿no? De hecho, que está que ha producido serios problemas a los productores y a la cooperativa, ¿no? Bien, continuamos con más información. Y la semana pasada decíamos que se estaban colocando las cámaras. Las mismas ya están en funcionamiento. Aquí tenemos el informe. Tal como lo anticipamos la semana pasada,
las cámaras del sistema de vigilancia fueron instaladas en nuestra localidad entre el miércoles y jueves de la semana pasada. Ya se pueden ver las mismas en Mitre y Avenida San Martín, una de ellas en los accesos Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, esquina Sarmiento y España, en Avenida Mulali y 2 de Marzo, en Rivadavia y en Avenida San Martín. La iniciativa se enmarca en el Proyecto Nacional para la Planificación y Gestión de la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación y cuenta con el compromiso de dicha cartera de La Pampa. Ya están en funcionamiento las cámaras y en consecuencia forman parte de una demanda muy pero muy importante que había por parte de la comunidad y obviamente que va a permitir dar más tranquilidad a los vecinos a través del monitoreo, ¿no?, que se viene realizando desde la policía de nuestra localidad. Fueron colocadas estas cámaras la semana pasada, como decíamos, en varios lugares estratégicos, que sobre todo en los accesos, que permitirá controlar el ingreso y egreso de vehículos, sobre todo ante situaciones sospechosas de ver o situaciones complejas, de ver quiénes son los que ingresan, ¿no? Así que es importante poder contar con las cámaras después, vuelvo a repetir, de más de 10 años de promesas que hubo y que finalmente ahora ya se están concretando. Llega el fin de semana y como ustedes saben hay un montón de alternativas a través de películas, de series y algunas de las propuestas las tenemos aquí. ¿Qué miramos el fin de semana? Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. I wish. You wish to have. El día viernes, En el Bosque, por Warner, a partir de las 16:55. Es la versión moderna de varios cuentos de los hermanos Grimm, que entrelazan las tramas de algunas historias seleccionadas y explora las consecuencias de los deseos y las inquietudes de los personajes. Un musical que sigue los cuentos clásicos de Cenicienta, Caperucita Roja, Jack y las Judías Mágicas y Rapunzel. Todos ellos se combinan en una historia original, que protagonizan un panadero y su esposa, su deseo de formar una familia y su interacción con la bruja que les ha hecho una maldición. El viernes, En el Bosque, por Warner, a partir de las 16:55. Y seguimos con el día sábado. Just when you didn't think it could get any better, huh? Here we go. El día sábado, Rápidos y Furiosos 7 por Universal a partir de las 21 horas. Ha pasado un año desde que el equipo de Dominic Toretto y Brands pudieron regresar finalmente a Estados Unidos. Tras ser indultados, desean adaptarse a una vida en la legalidad, pero el entorno ya no es el mismo. Ninguno de ellos imagina que un frío asesino británico, entrenado para realizar operaciones secretas, se cruzará en su vida para convertirse en su mayor enemigo. El día sábado, Rápidos y Furiosos 7 por Universal a partir de las 21 horas. You and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Y continuamos con el día domingo. El día domingo, Assassin's Creed, por Cine Canal, a partir de las 22 horas. Gracias a una tecnología revolucionaria que permite el acceso a los recuerdos genéticos,
Calhoun revive las aventuras de Aguilar, un antepasado suyo que vivió en España en el siglo XV. Así descubre que es descendiente de una misteriosa organización secreta y que posee las habilidades y los conocimientos necesarios para enfrentarse a la poderosa y terrible organización de los Templarios en la época actual. El domingo, Assassin's Creed por Cine Canal a partir de las 22 horas. Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz. Somos Assassins. Y llegamos al día lunes. Oye, Zack, ¿seguro que dijo que quería hablar con todos nosotros? Oh, en realidad dijo que quería hablar con todos menos con el negro. ¡Sí! ¡Quiere hablar con todos nosotros! ¿A quién le pediste el dinero? El día lunes, actividades criminales por Cine Canal a partir de las 23:40. Cuatro amigos se reúnen en el funeral de un ex compañero de clase. Entre una conversación y otra, uno de ellos informa a los demás sobre una buena inversión en la bolsa de valores que les va a generar una ganancia segura, convirtiéndolos en millonarios. Pero por desgracia, todo sale mal y pierden el dinero invertido. Las cosas se pondrán peor cuando uno de ellos confiese haber tomado prestada de su parte el dinero de un mafioso. El lunes, actividades criminales por Cine Canal a partir de las 23:40. Tyrone, amigo mío, tengo algo para ti. Hagámoslo. ¿Por qué me has colgado? Hemos cambiado de plan. Me dijo puta, me ha colgado. Se acabó el tiempo. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Nuestro Tiempo de Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Muy buen fin de semana, que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.